La Comisión Nacional Forestal, a través del programa ProArbor, entrega recursos para el apoyo y beneficio de los bosques, selvas y vegetación de las zonas áridas y semiáridas de México. La compleja topografía de México, su enorme riqueza biológica y cultural, presentan condiciones extremadamente variables que implican un verdadero reto para labores de conservación. Por tal motivo, la Comisión Nacional Forestal destacó que es necesario que los habitantes de cada región conozcan, se preparen y logren soluciones concretas de acuerdo a su realidad económica, social y cultural, con el propósito de generar alternativas reales de aprovechamiento de la vida silvestre que sean ordenadas, integrales y productivas en pro de la conservación. Esto a través de las unidades para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, que son criaderos extensivos e intensivos de fauna silvestre, que permiten la propagación de especies y la elaboración de productos y subproductos que puedan ser incorporados al mercado legal de vida silvestre. En el estado de Zacatecas existen 297 UMAS, sin embargo, en la región de Valparaíso existen 84 en un área boscosa de 240.000 hectáreas que preservan el ecosistema local. Contamos con cerca de 1.050.000 hectáreas de bosques, las cuales en Zacatecas son los principales referentes de los pagos por servicios ambientales. La captación de agua de lluvia, la filtración del agua de lluvia, la detención del suelo, la captura de carbono, la expulsión del oxígeno, la belleza escénica, como tú te podrás dar cuenta, y como te lo comentaba, el cuidado de la biodiversidad, el cuidado de los recursos hidrológicos, que sin lugar a duda será un tema muy importante, porque es aquí, con esta cuenca hidrográfica, donde posteriormente será el tema para la construcción de la presa Milpillas. Además del impacto ambiental que generan estas UMAS, son potenciadoras del turismo ecológico, que a través de un plan autorizado y registrado, que permite obtener los beneficios derivados de las actividades productivas y garantiza la viabilidad de las poblaciones de cada especie que ahí se distribuye. Las que están trabajando al 100% son para atraer turismo cinegético, que es con la finalidad de que se crearon y con la finalidad de que nos dieron las cabañas o el apoyo para hacer las cabañas. De hecho, tengo aquí gente que todo el año está cuidando que no haya taladores, no haya cazadores furtivos, que no se lleven leña, o sea, todo esto, y tratar de preservar el ambiente que está lo más virgen que se pueda, o sea, no virgen, sino que como dándole el servicio, que así lo llaman, para que se recuperen los bosques, para que captar el agua y que se vayan los mantos acuíferos. Son parte de la economía que pueden tener los poseedores de terrenos forestales, que coadyuve al mejoramiento de sus estándares de vida. Hoy la CONAFOR junto con la SEMARNAT podemos ver que este tipo de proyectos han sido exitosos. La gente está obteniendo recursos extras por el cuidado de sus terrenos forestales. El aprovechamiento de los recursos naturales de una manera controlada y supervisada es una alternativa comprobada para mejorar el nivel de vida y una fuente importante de ingresos. El aprovechamiento directo se puede dar en las UMA, que reproducen animales silvestres en condiciones controladas, con el objetivo de producir piel y carne para el comercio regional, nacional e incluso internacional. Este aprovechamiento tiene sus bases principales en la demanda de productos y subproductos de dicho recurso. Gracias a este tipo de unidades ambientales se ha logrado la preservación de más de 30 especies diferentes de fauna, principalmente venado, cola blanca, que aquí se pueden llegar a producir gracias a la labor de los ambientalistas. Tratar de que las especies nativas que estuvieron en años anteriores se sigan conservando, se sigan reproduciendo, y es también por eso algo muy importante. Las especies cada vez son mejor seleccionadas de germoplasmas de esta región. Estaremos ya teniendo próximamente dos programas de germoplasma
tanto en esta región como en las regiones del cañón de Tlaltenango. Esta es una actividad que se puede desarrollar con excelentes resultados, ya que mezcla la conservación de los ecosistemas al promover la belleza escénica del lugar con el incremento en número de las especies que habitan en ellos. Y en todo el estado de Zacatecas hay un total de 971 mil hectáreas protegidas. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.